Perfectamente. Sí. Muy buenos días a los tres, don Fernando, Patricia, Carlos. Buenos Atentos días. como todos, para escuchar la exposición del Premier. No tanto me preocupa la sustentación que tenga que hacer respecto a los decretos emitidos, que básicamente han sido en temas económicos a raíz de la cuarentena, sino sobre todo cuáles son sus políticas, las políticas que van a implementar de aquí en adelante para poder recuperar los puestos de trabajo perdidos, para poder reactivar nuestra economía y para poder generar empleo ahí en esos sectores que actualmente están siendo muy golpeados por esta crisis económica. Me refiero al agro, al sector construcción, al sector de las MIPES, de las micro y pequeñas empresas. Básicamente quiero escuchar del Premier cuáles son sus políticas, las políticas del gobierno que nos va a permitir poder sacar adelante a esas más de dos familias que tienen sus chacras, sus terrenos sin cultivar y que la están pasando muy mal. ¿Cuáles van a ser las políticas que van a implementar para que ese 1,5 millones de peruanos que hasta el día de hoy han perdido su trabajo lo puedan recuperar en un breve plazo posible? ¿Qué van a hacer para que los jóvenes que están estudiando en las universidades y cuyos padres han perdido su trabajo no abandonen los estudios? ¿Qué hacer para formalizar a esos miles de informales que salen a la calle a ganarse la vida? Porque los 760 soles que les ha dado el Estado, si es que les ha llegado a través de un bono, no les alcanzan obviamente para mantener a su familia durante 100 días. ¿Qué cosa nos va a plantear el Premier el día de hoy? Eso es lo que yo estoy esperando de la exposición. Y hay un punto importante, señor Salaverry, y es que no es la exposición al Congreso, es la exposición al Perú. Somos los peruanos, o sea, el Congreso a veces se agarró la disposición de nosotros decidimos, nosotros hacemos. Sí, ellos son, no, nos representan, pero el Premier le tiene que hablar al Perú. Sí, por eso que te decía que estoy esperando eso como un ciudadano más. Porque el Premier le tiene que hablar al pueblo. El Premier tiene que darle no solamente las explicaciones de lo que han ejecutado o han decidido durante el tiempo que no ha habido Congreso, sino, como te digo, cómo vamos a contener la pandemia, qué esfuerzos se están dando para evitar más muertes, pero sobre todo cómo nos vamos a reactivar. Porque yo estoy seguro que va este tema de la crisis sanitaria, vamos a superarla en algún momento. En algún momento llegará la vacuna. Lamentablemente habrán muerto muchísimos. Bueno, lloraremos esas muertes, pero ¿qué hacemos de ahí para adelante? ¿Qué le ofrecemos al pueblo peruano? No podemos quedar en la desolación y la desesperanza. Tenemos que mirar con optimismo el futuro y tenemos que tener para eso planes, estrategias y políticas muy claras. De acuerdo. Señor Salaverry, lo hemos escuchado repetir que se va a sentar a esperar a que le digan qué es lo que el gobierno piensa hacer. Pero usted ha sido un actor político con experiencia tanto local en Trujillo como nacional. De manera que quizás podría usted mismo hacer algunas propuestas también, ¿no? En el sentido de lo que usted está viendo que pasa en nuestro país. Las negligencias que usted constata, las cosas que se hacen mal. ¿Qué propondría? ¿Dónde ve usted el núcleo de lo que hay que mejorar para que salgamos lo más rápidamente posible de la pandemia? Es muy optimista usted sobre la vacuna, pero puede durar mucho. Yo recuerdo que no hay todavía vacunas sobre el SIDA y van más de 40 años. De manera, nadie desea naturalmente eso. Necesitamos algo más que la vacuna. Necesitamos organizar nuestra sociedad mejor. ¿Qué es lo que propondría usted en vista de su experiencia política? Bueno, el tema de salud es un tema de especialidad. Hay un comando y creo que hay gente muy valiosa ahí, como la doctora Macetti, que tiene las cosas claras. Yo quisiera enfocarme sobre todo en aquellos sectores que son importantísimos para la reactivación económica y para la generación de empleo. En el agro, como te digo, hay 9 millones de hectáreas en el Perú cultivables, de las cuales solamente se cultivan 6.5 millones. Hay 2 millones y medio de hectáreas sin cultivar. 2 millones de familias que son propietarias de esas hectáreas, que en este momento lo están perdiendo todo, no solamente no están cultivando, por lo tanto no están teniendo ingresos, sino que sus terrenos están siendo rematados y embargados por el sistema financiero. Se tiene que implementar un plan de rescate económico para asegurar la producción y evitar un desabastecimiento en un futuro inmediato de alimentos. Tenemos que tener políticas que permitan al Estado compras a estos productores a través del Ministerio de Agricultura, a través del gobierno regional, municipalidades,
en coordinación con los comedores populares, para abastecer sobre todo a las familias de extrema pobreza, para garantizar que no mueran de hambre. Tenemos que enfocarnos en el sector construcción, que es un sector que genera muchísimo empleo. ¿Cuáles son las políticas de este gobierno para implementar un plan agresivo, intensivo de construcción de vivienda social en el Perú? ¿Cuánta gente va a perder un techo porque simplemente no va a tener los recursos para pagar el alquiler que hoy día pagan? Tenemos que darle la posibilidad de acceder a una vivienda social a esas familias. ¿Cómo vamos a impulsar e intensificar ese trabajo? En el tema de las MIPES, ¿cómo vamos a hacer para formalizar las millones, los millones de personas que están en la informalidad? ¿Qué cosas le ofrecen? El Fondo Reactiva no está llegando a aquellos MIPES que lamentablemente son informales, solamente prestan al formal y le prestan un mes, el mismo monto de un mes de facturación. ¿Qué se le está ofreciendo? Yo propongo que se atraigan a esos informales y que se les dé también el crédito con la condición de que se formalicen. Bueno, muchos dirán es fomentar o premiar la informalidad, pero estamos en una situación de crisis y no podemos generar un embalse de violencia social, que es lo que vamos a vivir dentro de poco. Estas personas que han desalojado hace unos días a palazos, de manera agresiva, con violencia, de gamarra, no están ahí porque les gusta solearse todo el día. Están ahí porque necesitan trabajar para generar ingresos para sus familias. Entonces, no solamente hay que tener un plan de represión, sino cómo contrarrestas eso. ¿Qué les ofreces a cambio de que las personas se formalicen? Hay un fondo que aprobamos en la gestión del Congreso anterior, un fondo de rescate para las MIPES que habían sido golpeadas por el fenómeno del Niño costero. Un fondo de 1.000 millones de soles administrados por el Fondo Crecer, que hasta el día de hoy no ha sido reglamentado por el Ejecutivo y no se puede implementar. Bueno, ahí nos han mencionado tres temas: construcción, agro y MIPES. Patricia, creo que tenemos que ir a una pausa. Así y es. Luego seguiremos escuchando al expresidente del Congreso, Daniel Salaverry. Nos interesa su análisis sobre cómo se comporta este Congreso, por ejemplo. Vamos a una pausa, regresamos. Continuamos en ampliación de noticias por RPP, confianza por todos los medios. Estamos conversando con el expresidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry. Señor Salaverry, yo quería justamente, en acotación a lo que había dicho Patricia, sobre la conducta de este Congreso, el comportamiento y básicamente el análisis que hace usted acerca de los proyectos de ley, la calidad de los proyectos que se han presentado hasta el momento. Usted en una entrevista televisiva hace poco dijo que, y también en sus redes sociales, que le daba vergüenza la actitud o la conducta de varios parlamentarios. En términos generales, ¿se siente usted decepcionado de lo que está haciendo este Congreso en comparación con el anterior? Porque todos deseábamos que este fuese mejor que el anterior. ¿Qué opina usted? No, mira, los errores de estos no convierten en santos a los anteriores. Pero habíamos creído muchísimos que a raíz de la experiencia de la disolución del Congreso, el pueblo iba a elegir pues a representantes que realmente estén preocupados en atender y darle solución a los problemas del país. Hemos visto que este Congreso ha iniciado con un descontrol populista, como si fuera una carrera para ver quién se gana el premio pues a Mister Simpatía, y están destruyendo la estabilidad económica y el modelo y el sistema que nos ha permitido el día de hoy poder afrontar con solvencia la crisis económica. Vemos proyectos que están queriendo traerse abajo el sistema de pensiones, vemos proyectos que quieren formalizar a los transportistas informales, vemos proyectos que quieren eliminar los intereses de los consumos de las tarjetas de crédito, vemos proyectos que quieren llevarnos a un referéndum para cambio de la Constitución. Imagínate tú un referéndum en este momento, en plena pandemia y en plena crisis económica. Gracias a Dios ya retiraron las firmas, pero han retirado una nada más, tengo entendido. O sea, todavía sí, está. Bueno, y veo a líderes del Partido Acción Popular preocupados por estas iniciativas de los congresistas de su bancada, pero pareciera que no hay un control ahí o no hay un filtro por parte de la vocería. Creo que hay tiempo aún para que enrumben
hacia un objetivo que sea en una agenda consensuada con el Ejecutivo y con las demás instituciones para fijar 4 o 5 ejes fundamentales en los cuales se aboquen los próximos meses. En este momento, estar impulsando ese tipo de iniciativas, lo único que genera es desestabilidad a nuestro país. Una de las cosas complejas de todo este proceso que estamos viviendo es que estamos a puertas también de un proceso electoral, ¿no? Va a empezar una campaña y va a haber elecciones necesariamente el próximo año. Lo ha dicho claramente el presidente Vizcarra, que él no piensa quedarse ni un día más del que le toca en ese puesto. Sin embargo, cuando vemos la actuación del Congreso, no solo hay, vamos a decirlo, propuestas disparatadas, algunas de las que ni siquiera son viables y anticonstitucionales de entrada, lo que da cuenta de una probablemente ignorancia muy grande dentro de lo que se está trabajando, sino tampoco se ven partidos o agrupaciones políticas lo suficientemente sólidas. Señor Salaverry, usted salió de Fuerza Popular, siempre me parece que ha tenido más aspiraciones políticas, no lo veo muy muy lejos de la política en general. ¿Qué va a pasar para el 2021? ¿Quiénes van a ir? ¿Cuál es su pronóstico sobre quiénes se van a presentar? ¿Qué oferta va a haber para el Perú? Bueno, yo me enfocaría en lo último que has dicho, en la oferta. ¿Qué es lo que le van a proponer al país? Si es que lo que le van a proponer al país es lo que están haciendo ahora en el Congreso, porque ahí están representadas las fuerzas políticas con mayor respaldo popular, por algo han sacado bancadas elegidas. Bueno, yo me preocuparía muchísimo. Ahí, como te digo, hay una carrera descontrolada, desmedida por ganarse los aplausos de la gente, que no está mal ganarse los aplausos, pero ¿a costa de qué? No podemos desbaratar toda la estructura y la estabilidad que nos ha costado 25 años en el país y que lo hemos logrado con muchísimo esfuerzo, simple y llanamente por un anhelo o un afán electorero. Ahí la población tiene que evaluar, reflexionar y ver finalmente a quién respalda con su voto en las próximas elecciones, hacer una evaluación de cómo ha resultado este Congreso, de quiénes son los congresistas y a qué bancada y a qué partidos políticos representan quienes están presentando este tipo de proyectos. Creo yo, a mi punto de vista, absolutamente populistas y sin ningún sustento técnico. ¿Se siente decepcionado usted por el desempeño de alguna de las bancadas? ¿Todas por igual le parece que caen bajo esta crítica de populismo? Me sorprende, como le digo a don Fernando, que partidos sólidos, con historia, con una estructura importante, orgánica, a su vez tengan representantes en sus bancadas que se van por la libre, que no respetan los lineamientos políticos del propio partido. Bueno, partidos con historia solamente hay uno en el Parlamento, creo, seamos claros, ¿no? Bueno, he visto... Usted lo debe saber mejor que yo. He visto algunos mensajes de Víctor Andrés García Belaúnde, preocupado por las iniciativas legislativas que están teniendo algunos de sus congresistas, y me parece bien que llame la atención de esta manera, pero eso también te invita a pensar en qué nivel de coordinación existe entre la bancada y el partido político que finalmente es a quien respaldó el pueblo. Bueno, señor Salaverry. Sí, por favor, Carlos. Hablando de temas de carácter político y proyectándonos al futuro, ¿usted nos puede confirmar si efectivamente va a tentar la presidencia de la República? En una oportunidad lo dijo, hace ya un buen tiempo, pero ¿cuáles son sus metas? ¿Quiere ser candidato a la presidencia de la República? Y permítame otro tema, Carlos, también. Sí. Yo no voy a ser hipócrita, nunca lo he sido. Yo no voy a contestar lo que contestan todos los que se mueren por ser presidentes. No, yo no voy a postular y a la hora son los primeritos que están en la lista de candidatos. Yo lo he dicho desde el día uno que salí del Congreso. Sí tengo pretensiones de poder asumir una candidatura. Estábamos trabajando, organizando un nuevo partido que era Perú Firme. Teníamos los comités provinciales ya conformados, teníamos avanzados en un 50% el número de afiliaciones que exige el Jurado Nacional de Elecciones, pero esta cuarentena nos ha paralizado todo el trabajo y estamos respetando, obviamente, las medidas de seguridad sanitaria. ¿Y qué cosa va a ocurrir después que levanten la cuarentena, si se nos alcanzará el tiempo o no de poder inscribir el partido? No lo sé, pero la preocupación por trabajar por el país y por hacer
cosas importantes, siempre está ahí latente y presente, ¿no? Otro tema que quería preguntarle también, que había quedado en duda durante un buen tiempo, y es una declaración que usted hizo ante el fiscal José Domingo Pérez, en el sentido de que Keiko Fujimori sí mantuvo coordinaciones con César Inostroza y Pedro Chávarri, y que además le habían pedido que entregara un sobre con documentos, Keiko Fujimori, a Pedro Chávarri. Esa versión nunca se confirmó. ¿Usted puede hacerlo en este momento? ¿Fue así? Carlos, lo primero que nos recomendó el fiscal es que este es un tema que está en investigación y que evitemos dar declaraciones públicas. Me lo dijo así expresamente, así que yo voy a respetar las sugerencias del señor fiscal. Muy bien. Bueno, ya nos iremos enterando entonces de los pormenores de esa declaración conforme avancen también las investigaciones. Señor Salaverry, ¿se encuentra usted en Trujillo? No, estoy en Lima. Me cogió aquí la cuarentena y estoy cumpliendo el aislamiento junto a mi esposa y a mis hijas, disfrutando de la vida de familia. Durante un año tuve poco tiempo para ellas, cocinándoles, haciéndoles el desayuno. La verdad que estoy muy contento. Preocupado por la situación. Tengo la suerte de vivir con un cierto nivel de comodidad que como quisiera que todos los peruanos la tengan, ¿no? Yo me da muchísima pena ver noticias, por ejemplo, como la del Día del Salvador, de familias que tienen que hacer olla común, haciendo sopa de muy muy, porque no tienen cómo alimentar a sus hijos. Así es. Ahí es donde tenemos que posar nuestra atención, Patricia. Muy bien, señor Salaverry, y sobre todo, la cuarentena puede ser un infierno para personas que ni siquiera tienen un espacio adecuado para poder estar dentro de casa. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, madre. Muchas gracias, señor Salaverry. Escuchamos entonces sus expectativas sobre lo que va a hacer el Congreso el día de hoy. Ya sabemos, una sola votación, no va a haber dos, a menos, como decía, como han explicado los especialistas, que el mismo Premier Ceballos pida doble votación por tanto su plan como las medidas que se tomaron durante el interregno. Ya volvemos.